Porque todas las personas que tienen perro no ensucian las calles, el Ayuntamiento de San Juan ha organizado una marcha canina que discurrirá por el Paseo Fluvial Virgen del Carmen este sábado 10 de febrero. Se pretende fomentar la tenencia de animales de una forma responsable y llamar la atención de aquellos vecinos que no recogen los excrementos de sus perros. La marcha canina surge con la idea de que se visibilice a esos dueños de vecinos y vecinas de nuestro municipio que sí tienen de manera responsable a sus mascotas. Y entonces nos pareció una buena acción que bueno, salieran ellos y ellas a las calles con su mascota a decir que ellos tienen animales, pero que los cuidan y actúan de forma responsable con ellos y con el municipio. La idea de la marcha de concienciación positiva es el no crear ese rechazo de quien lo hace mal, sino el mostrar todos los que lo hacemos bien. En San Juan están censados 3.800 perros, con lo que se prevé que hay más de 4.000, lógicamente, porque siempre hay algunas personas que no los tienen censados. La idea es, esos 3.800 perros censados al día producen más de una tonelada de excrementos. Estamos hablando de más de 1.000 kilos al día de excrementos. Si nadie recogiera esos excrementos, obviamente las calles no se podría pasear por ellas. Es obvio que la inmensa mayoría sí recoge los excrementos, la inmensa mayoría sí tiene a sus mascotas como debe tenerlas, pero siempre llama más la atención todas esas personas que no recogen los excrementos, porque la muestra está en la calle, ¿no? Y pues el decir, somos más los que lo hacemos, únete a nosotros y conseguir que, digamos, darle ese espacio a todas las personas que sí lo hacemos correctamente y además, pues intentar traernos a nuestro lado a los que no lo hacen, ¿no? En San Juan hay aproximadamente unos 3.800 perros que generan más de 1.000 kilos de heces diarias. La limpieza de las calles y la recogida de residuos cuesta al ayuntamiento más de 1,6 millones de euros al año. Desde la administración nos lanzan el mensaje de que la localidad estaría más limpia si los ciudadanos ensuciaran menos. Creemos que la limpieza es un tema que tenemos que solucionar entre todos. Por parte de la administración es pondrá el máximo, en este caso, los recursos posibles, como es el contrato de mantenimiento que se pide sacar de limpieza de 250.000 euros, en el caso de la concienciación y todo lo que esté en nuestra mano. La marcha canina se enmarca dentro de la campaña Con tu ayuda, San Juan más limpio, que ya empezó a desarrollarse hace meses y que continúa con diversas actividades como teatros y charlas en los centros educativos, dinamización por las calles con actores e información. Hemos detectado algunos puntos como por ejemplo el no conocimiento de que existía un punto limpio y los que lo conocían de dónde estaba ubicado. Entonces, una vez visto todo esto, hemos empezado a trabajar en diferentes líneas para tocar a toda la población. Otra acción que se va a ejecutar es pintar los pasos de peatones para crear impacto en los viandantes. Vamos a poner también en los pasos de peatones unos mensajes para que todo el que va a cruzar siempre, pues, si ves algo en el paso, te fijas, ¿no? Con el lema de Con tu ayuda, San Juan más limpio. Son indispensables los ciudadanos a la hora de la colaboración, si no, no podemos tener un pueblo más limpio. Un gran mural hecho con graffiti preside la entrada a la barriada de Montelar. Mide 5 metros de largo y 3,5 de alto. El objetivo es, nuevamente, impactar en el ciudadano y concienciar sobre un San Juan más limpio. Ahora que te tengo al lado, me siento mucho mejor, yo me siento escondido.